¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, a una nueva edición de este programa donde hablamos de aquellas preocupaciones que tenemos los alicantinos con el tema político, social y en definitiva con la convivencia aquí en la ciudad de Alicante y en toda nuestra provincia. Y ahora empiezan a ser muchas ya en las puertas del Puente de Octubre. Estamos muy pendientes, los periodistas estaremos muy pendientes, y yo creo que ustedes también, del discurso que nos van a dar los políticos el 9 de octubre, con esto del Día de la Comunidad Valenciana, pero también el próximo 12 de octubre, con esto del Día de la Hispanidad. Vamos a escuchar muchas y muy buenas palabras, propósitos y promesas van a comprometer a los políticos, por lo menos, mientras las estén diciendo, pero de cara, ya saben, estamos en una carrera de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2023, así que es momento de que vayan viniendo muchas, y a la provincia de Alicante, que estamos carentes, no de promesas, que de esas tenemos muchas, sino de cumplimiento, de promesas, de infraestructuras, de carreteras, de conexiones y de todo eso que tendría que hacer que nuestra provincia estuviese en un nivel de desarrollo todavía mucho mayor. Y eso díganselo a los empresarios, pero también a las personas que viajan habitualmente o a todos aquellos que se mueven por la provincia o que salen de nuestra provincia con asiduidad, estudiantes, investigadores o cualquier persona que necesita esas infraestructuras y que desde hace ya muchos años no están. Va a ser parte de nuestro programa, no es lo único, vamos a hablar también de otras muchas cosas, del día a día, de las obras que tenemos en la ciudad de Alicante y de los bonos comercio que esperan impulsar a la economía alicantina en estos meses previos a la Navidad. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de todos estos temas, ya ven la mesa que hemos preparado en el día de hoy. Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. A este lado está Rafa Rodríguez, querido amigo periodista. Bienvenido. Hola, buenas tardes, bienvenido. Habrás escuchado, Rafael, muchas promesas cuando se acercan periodos electorales. Muchas, demasiadas. Demasiadas, y luego la mitad de ellas se quedan en el tintero, como suele ser casi habitual, ¿no? Algunas, por suerte, llegan a buen puerto, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de importancia como tal, esas les cuesta mucho más llegar a ese puerto magnífico que tenemos. Tenemos un cajón lleno de esas importancias en Alicante. Supuesto, por supuesto que es así. De años y años. A este otro lado está Manuel Avilés, escritor. Querido amigo Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Creo que anda por ahí, yo no sé. Vengo ahora mismo. Lo has dicho tú en las redes sociales y todo, así que no desvelo ningún secreto si digo que está a punto de salir tu nueva novela policíaca. El gato tuerto, novela negra, negrísima. Negra azabache. Bueno, vendrás a presentarla. La presentamos aquí. Ya. Está a puntito, ¿no?, de salir. Sí. La última vez ya me... No, ya, la metieron en la imprenta hace una semana, yo creo que ya habrá salido, la estarán encuadernando, dándole los lomos. Y eso es como un hijo, ¿eh? Yo tengo tres, yo ya sé lo que es tener hijos. En tus novelas, Manuel, y en tus escritos... Casi que tengo más interés en la novela que en los hijos. Los hijos ya vuelan solos. Una máquina de tocar los cojones. Manuel, digo que tú que sí que ya tienes mucha experiencia como novelista, como escritor, ya llevas 14, 15 libros, ¿no? Creo que este es el 18. Creo, 18, pero, bueno, por ahí andas. Pero miles, me voy a tirar el farol, yo ya no los cuento. Pero miles de artículos en prensa donde sí que hablas también de esa experiencia que tienes en temas criminológicos y penitenciarios, pero hablas mucho también de política. Te interesa la política de altas esferas, pero también de pequeñas esferas. Y por eso quería trasladarte la pregunta, Manuel. Tú estarás también pues ya muy acostumbrado a que los políticos en estas fechas nos hagan muchas promesas. Yo vengo hoy moderado, ¿eh? No quiero reventarte el programa. No hay nada más tonto que una persona que diga: yo paso de política. No puedes pasar de política. La política la impregna. Mira, de la política depende el precio de la gasolina, el precio de la luz, lo que cobras de pensión, los que somos ya, pues como aquel señor y yo, que no lo conozco de nada, pero así por el pelo y tal, veo que es un anciano de mi quinta. Sí. No te dejes llevar por las apariencias. Los que estamos, la pensión que cobramos.
Y todo, y los jóvenes también tienen. Si nos ponen la zona azul o nos la quitan. Exactamente. Es decir, de la política depende todo. Pues, porque los políticos, que son mentirosos profesionales, hacen promesas como el que respira, sin ningún tipo de problema. Y, dicen, y ya saben, el dicho ese alicantino, yo no nací en Alicante, pero tú sabes que yo, todo el mundo me considera, dicen, el escritor alicantino, el alicantino y tal. Le he dado la vuelta al mundo, pero al final siempre he aterrizado aquí, por culpa de las mujeres. Uh-huh. y del sol, y del aquí clima se dice, también. No, yo siempre he tenido una novia en Alicante, siempre. Y siempre dicen aquí en Alicante, mucho prometer, ahora los ¿hasta cuándo? Bueno, eso se dice en todas partes, no, pero aquí sobre temas de la política. Yo en Granada no lo había oído. Vamos a seguir con las presentaciones, a este lado está Mercedes Gómez, querida amiga. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Tú también has escuchado a estas sí. alturas del inicio del curso político, de cara a unas elecciones municipales en 2023. Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Avilés. Política es todo, por lo tanto, podemos pasar de los políticos, pero no de la política. Es como si alguien te declara la guerra. Dice, a mí no me gusta la guerra, pero si te la declara tienes que luchar. Ya estás en la guerra. Por lo menos defender. No es claro. O vivir. Así que eso es inevitable. Y lo que sí es verdad es que, claro, las cosas funcionan mal, los políticos se olvidan de esto y tal, pero los ciudadanos tienen otra misión y también nos olvidamos de ella. Seguramente porque tenemos que pasar el día... pues sacando una familia adelante, haciendo un trabajo y tal, pero realmente también habría que tener una escuela para aprender a ser ciudadano. El ciudadano, y ahora veremos esta tarde una de las muestras, aprender a ser ciudadano quizá puede ayudar mucho a algunos políticos, sobre todo a los que tienen conciencia de verdad, que hay de todo. Algunos tampoco les interesa mucho una sociedad crítica, ¿eh, Mercedes? Bueno, pues precisamente no para eso está la sociedad. Y ahí es donde los periodistas tenemos también una obligación, o por lo menos una responsabilidad, de acentuar nuestro sentido crítico. Aquí está Caterina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Caterina Ferrero, gracias. Que también es periodista, ella... lleva ahora adelante su agencia de comunicación, poniendo en marcha proyectos de éxito como la comunicación del Open DIR, que se ha celebrado hace unos días en Alicante. El 28. El día 28 de septiembre, sí. Donde, bueno, transmite la felicitación a la organización porque Caterina fue ágil, dinámico, sí. ¿Verdad? Una cosa muy bien y muy interesante. Muy bien, y por la parte que te toca, pues también has comunicado muy bien el evento. Bueno, gracias. Se ha intentado, ¿eh? O sea, es complicado porque es un evento muy grande, pero bueno, también ayuda mucho el nivel de los ponentes que vienen. Con un futuro optimista y con un mensaje que decían los empresarios, la adaptación continua. Tienen que estar siempre. A ver, en este tipo de jornadas, ¿no? Claro, tienes que encontrar como un titular general, ¿no? Y después de escuchar todas, porque las escuchas todas, a mí me gustó mucho el planteamiento que hubo de, vale, tenemos una situación que no es la mejor, a lo mejor, ¿no? Hay incertidumbre, se barrunta que va a haber una crisis y tal, pero algunos con datos en la mano, como el caso del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, pues fueron dando un poco los datos de, miren, no estamos como en 2008 o 2012. Tenemos una banca fuerte, dijo. Una banca fuerte, hay más liquidez, exportadores fuertes, hay más ahorro en las familias. Más dinero en los bolsillos. Efectivamente. Y luego las recetas de los empresarios, que suelen ser empresarios de... Hay empresas grandes, pero también hay empresas medianas. Y, por ejemplo, uno dijo que hay que venir llorado de casa en el sentido de... a ver, una vez que ya nos hemos quejado, planteamos las dificultades que tenemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y poner en marcha iniciativas que nos permitan salir de eso. Porque nos da la impresión de que hay sectores, o no sé si alguno se está excluido de esto, que están en crisis permanentes, ¿no? Y van entrando y saliendo en las crisis. A ver, tenemos mucha costumbre de hacer eso. Yo escribo de economía, entonces, pero a ver, al final depende mucho de ti. Creo que de las crisis hemos aprendido. Con esta mesa de invitados vamos a hablar de eso, de economía, vamos a hablar también de policía, que Manuel, quiero que también me cuentes algunas cositas sobre estos días han condecorado a algunos policías y hay por ahí también un pequeño barullo con, digamos, discrepancias con esas medallas que ofrece Grande Marlaska. Pero vamos a empezar desde abajo, desde lo próximo y después ya nos iremos un poco a la general. No sé si para venir a la televisión habéis pasado por la Plaza Nueva. Ya sabéis que Alicante está
bueno, patas arriba, esto es sí, bueno. Está todo en remodelación. Esto es bueno en una ciudad, que se vaya remodelando, que se vaya peatonalizando toda la zona del centro, pero ya hemos visto la forma de la Plaza Nueva, ya hemos visto cómo ha quedado, ya no hay pecera, ya no hay acuario, y han empezado las críticas. Faltan, no sé si habéis leído, pero la propia Sonia Castedo ha publicado en sus redes sociales, alcalde, dele una vuelta a esto, porque un parque sin columpios es un parque sin vida. Sí, porque los niños son prácticamente los principales protagonistas, porque en esa plaza donde antes pues las abuelas con sus nietos o las mamás con sus hijos acudían y tal, bueno, por lo menos tenían el acuario que mientras anduvo funcionando la cosa pues iba bastante bien porque se entretenían y demás. Cuando se echó el cierre la cosa es que ya no terminaba, pero por lo menos había un espacio ahí para poder moverse y poder controlar a los niños y todo esto. Ahora, con la cantidad de cemento que se ha puesto, pues prácticamente pues no ves nada, no ves nada. Y a eso le hace falta, aparte de lo que acabamos de decir, de columpios, de juegos infantiles y demás, lo que hace falta también es una especie de arbolado donde haya sombra, porque si no hay sombra, pues eso puede ser por la mañana. En esta nuestra tierra alicantina. Los árboles no los han quitado, ¿eh? Son los mismos que habían. No, pero yo digo más. Una primera impresión, Mercedes, ¿qué te parece? No solamente nos quedamos con la plaza, sino todo esta remodelación que está teniendo el centro. Es que yo creo que ahora se habla mucho de la plaza, todos son quejas, todos son tal, que si faltan respaldos para los mayores. Que... Y yo me pregunto, y vamos al principio, ¿los ciudadanos hacemos algo? Yo supongo que antes de terminar el modelo, cuando todavía era una maqueta y estaban haciendo, habría una exposición pública. ¿Hemos pasado por ahí? Yo desde luego no, yo no he pasado. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos corregido? ¿Qué estamos haciendo ahora? Y yo sí que es verdad que estoy con Sonia en este sentido, en las redes sociales también lo he visto. Me parece que es importante, ¿no? Contemplar a los niños es fundamental, es el futuro, es el no sé qué... Los niños son muy molestos, según Manuel Avilés, pero bueno, esos cuando son mayores, pequeñitos no. Va a salir. Igual, lo digo. Entonces creo que ahí tiene razón. En cuanto al aspecto verde, pues no sé. Pero lo que sí que es cierto, seguro que nunca se puede trabajar a gusto de todos, pero ¿dónde están las asociaciones de vecinos? ¿Por qué no han pasado por el sitio? ¿Por qué siempre tenemos la mala costumbre de decirlo después? Y no estoy criminalizando al ciudadano. Mucho cuidado. De todas formas, es que en esta plaza no terminamos de acertar nunca, ¿no? La cantidad de remodelaciones. Claro. Echavarría quitó los peces, luego tuvieron un problema y se murieron todos los que pusieron nuevos. Yo recuerdo cuando se empezó el acuario, que luego acabó siendo denominado la pecera, porque un poco en plan crítica, ¿no? Porque es verdad, sí. Es una plaza muy pequeña para tener eso. Sí que la he visto ahora cuando venía hacia acá, que tenéis la sede muy cerquita. A mí lo que me ha sorprendido es qué poco espacio tiene la plaza, cuánto espacio tienen los bares. Claro. Sinceramente. Uh-huh. O sea, digo, ¿dónde van a meter aquí? Nada, que no es nada, porque es una placita muy pequeña y los dos flancos es todo mesas y sillas. Hay un como un túmulo de tierra que no sé muy bien el final que tendrá. Sí, estamos viendo ahí la plaza. Eso y es justo donde estaba el acuario. Esa zona es donde estaba el acuario. Sí. Ahora han construido pues ahí ese... Bueno, como para sentarse, entiendo, ¿no? Sí, sí. Parece sin respaldos, como decía Mercedes. A ver, es cierto que Alicante tiene un déficit de parques histórico. Histórico. Yo creo que como ciudades así medianas, un parque en el centro de la ciudad no tiene. Tiene uno a las afueras en San Gabriel, tiene otro en la zona norte, pero lo que es en el centro, salvo la plaza... Necesitamos el parque central, ¿eh? Ya, entonces, las críticas a la remodelación, bueno, creo que Castedo tuvo una grandísima oportunidad mientras gobernó de haber hecho muchas cosas en este sentido, ¿no? Yo le recuerdo lo de las setas en la calle esta peatonal, que al final tampoco es un sitio para jugar, ¿vale? Estaba pensado a lo mejor... Bueno, algún tobogán ahí. Bueno, sí, pero tú, yo llevaba a mi hijo a veces y era como, no te acerques ahí. Y ella dice en ese mensaje que Mercedes y yo hemos leído, ella dice que también puso los columpios en Calvo Sotelo, que también era un amasijo de cemento. Cierto, y en algún sitio más. Primera impresión, Manuel, tú que sí que visitas. Acabo de pasar por esa plaza viniendo para acá. He aparcado la moto donde he podido, porque ya no hay sitio en Alicante
ni para las motos. ¿Y las motos invaden los sitios de los coches? No, ya, no, no, pero es que no, y los coches las de las motos. Hay muchos sitios con las rayas así y se meten coches. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Yo no le quiero dar muchos palos a Marlaska. No sé a qué. ¿A Marlaska? A Marlaska, digo yo. ¿A Barcala? A Barcala. Ah. Ahora diré por qué. Marlaska, vamos a Marlaska. No le quiero dar muchos palos a Barcala. Coño, no sea que nos pongan a Millana, que entonces ya sería la ruina de la ciudad. No, está ya descartado Millana. Ana Barceló. Es posible que Ana Barceló respiro. O María José Atsuar, que se van a disputar... La ruina. Maniobras en la oscuridad de Ángel Franco. Y de Chimo Puig. ¿Qué se puede esperar de una ciudad en la cual el monumento a Miguel Hernández tiene faltas de ortografía? ¿En serio? Hombre, le falta una coma. Miguel Hernández, poeta. Parece que poeta es el segundo apellido. Faltas ortotipográficas. De ortotipográfica nada, de ortografía. Las comas y los acentos son faltas de ortografía. Pueden cambiar de la frase. Acuérdense de lo que dijo Cortázar de la importancia de la coma. Bueno, a comer niños. No me voy a tirar aquí el farol para que no digan, coño, qué tío tan instruido. Claro. Sí, bueno, sí, es así. Lo de a comer niños. ¿Qué se puede esperar de una ciudad en la que la Corte de Justicia tiene basureros en la puerta? Y dice el señor de la peluca, la culpa es del ayuntamiento. Chimo Puig, dice. Exacto. Y dice el del ayuntamiento, que he hablado yo con el concejal. ¿Se puede decir peluquín o no se puede decir peluquín? Bueno, con respeto, no, sí. No, vale, con respeto. Yo con todo el respeto. A mí como me dicen piel roja, digo, no pasa nada. Tú llegas un día y me dices, ¿qué rojo está? Digo, soy rojo. A lo que vamos. Tú estás calvo y no te digo qué calvo estás. A lo que vamos, Manuel. Vale. Entonces, ¿qué se puede esperar de una ciudad que en la puerta de la Corte de Justicia, donde se imparte y donde se hace efectivo el principio constitucional de igualdad, hay basureros? Si queréis nos vamos allí. Entonces, esta plaza es un engendro, como tantos otros. Me parece horrorosa, la acabo de ver viniendo por acá. Bueno, pues en la plaza era el hilo conductor. Se tira en un banco de esos y luego el abuelo se desnuca porque quieren con los abuelos cumplir la norma de Christine Lagarde, el primer ministro de Japón, y el memo este del Banco de España, que dice que los abuelos tenemos que morirnos, muérete tú. Rebajar las pensiones. ¿Cómo tienes pensado? Pues muérete tú. Para rebajar las pensiones. Bueno, el hilo conductor que me sirve desde la plaza es para llevarlo. Sabéis que el viernes, día 7 de octubre, se celebra en el Ayuntamiento de Alicante el debate sobre el estado de la ciudad, para ver cómo está la ciudad de Alicante después de un año, pero este ya va a servir un poco como repaso de la legislatura. Y por eso os quería trasladar a partir de la Plaza Nueva, a partir de las obras que se están haciendo, que me lancéis o que me trasladéis vuestra impresión sobre cómo ha ido esta legislatura. ¿Qué os parece? A mí me parece que un debate sobre esa cuestión una vez al año lo veo un poco una pantomima, un cumplir con la obligación, porque supongo que los estatutos ordenan ese debate anual en determinada fecha. Bueno, no es obligatorio, es dispositivo. En todos los ayuntamientos sí que sería efectivo. Para dar una mayor transparencia, sí. Lo que hacen es... Un debate menos rimbombante y más es para frecuente. Rendir cuentas al ciudadano. ¿Sí? Pero en definitiva ya no quería... ¿Querías hablar de la fecha? Debatir sobre el debate, sino sobre el estado de la ciudad. ¿Ah? ¿Qué percepción tenéis de la ciudad? Bueno... De la legislatura. Es cierto que hay muchas obras... Yo ya he visto cómo empezaban y cómo terminaban, y esto es una acción de que la ciudad está viva y se está moviendo. De todos modos, fijaros qué cosa tan curiosa. Yo tengo una vinculación muy fuerte con Andalucía, con Málaga, donde pasé la mayor parte de mi vida, y últimamente hago muchas comparaciones entre Málaga y Alicante. ¿Cuál es la diferencia? Porque en realidad son ciudades del mismo tamaño. Yo recuerdo haber oído a gente que me decía, cuando me conocían de Málaga, Málaga tiene mar. Claro, Málaga estaba cerrada al mar, cosa que Alicante no. Alicante ha tenido siempre unas playas maravillosas, que no las tiene Málaga. Valencia también ha vivido de espalda al mar, sí, siempre. Un castillo de Santa Bárbara dando al mar con la montaña encima, con una proximidad, por eso Alicante, la provincia de Alicante, es una de las más montañosas de España, cosa paradójica cuando la dices en cualquier sitio, pero tiene más montañas por metro cuadrado que otras muchas, que aparentemente sería lo contrario. Bueno, pues, entonces, yo me he planteado muchas veces,
¿Qué le falta a Alicante? Vale, se hacen obras, se hace tal. ¿Qué le falta? ¿Le falta personalidad? ¿Le falta ilusión? ¿Le falta alegría? ¿Por qué Málaga, con perdón, por qué Alicante no puede ser un poco como Málaga, que de la Málaga que yo conocía, la de ahora, en la que había gente que no sabía ni que estaba el mar, tenemos un mar espléndido, pero mil veces mejor que aquel. Tenemos todo. Y ahora se hacen obras, pero ¿qué pasa? Por cierto, Katy, una cosa curiosa. Yo he visto en Málaga la foto de la calle de las Setas. Es curioso, pero alguien me la enseñó como diciendo, hombre, en Málaga, que se compara con Alicante, nos faltaría algo así. Uh-huh. Esto es que sobre gustos no hay nada escrito. Es que, y sí, quiero decirte que... Alguien añora sí. lo que no tiene, ¿no? Pero esto es lo que yo presiento, que falta algo, no sé qué falta. Vamos a poner un estrategia. Punto raro. No estrategia. Sé, toque femenino, quizá. ¿Qué falta? ¿Cómo estamos? ¿Algo? Evaluación. Yo creo que es bueno que se lleve a efecto, naturalmente, esta evaluación que quieren con los ciudadanos. Pero ¿cuántos ciudadanos pueden estar dentro de ese debate? Por ejemplo... Porque ellos son los que tienen que decidir, o los que tienen que decir, qué es lo que nos falta, qué es lo que nos faltaría, qué es lo que podría hacerse, o qué es lo que se aconsejaría. Pero claro, muchas veces esto pues suena como a oídos sordos. ¿Por qué? Pues porque no, yo no sé si se anotará o no se anotará, si se tomará nota, si no se tomará nota, o simplemente... es para cumplir el precepto de que hay que llevar a cabo este efecto. Yo, la verdad es que no termino muchas veces de comprender, porque lo bueno sería que en lugar de hacerlo una vez anual, si, vamos, se podría hacer, por ejemplo, pues yo, semestralmente. Hay plenos todos los meses. Sí, pero bueno. Para hablar de otras cosas. De otras cosas. Pero esto es rendir cuentas. Eso es rendir cuentas. Uh-huh. Pero para esto, yo creo que dos veces al año... No estarían nada mal, pero que nada mal, porque de ahí saldrían cosas que no veríamos al final de los 12 meses. Ni mucho menos quiero entrar yo en ese debate sobre el estado de la ciudad, que sería mucho más profundo y, claro. y requeriría también de mucha más documentación. El único alcalde. Pero sí, es verdad que es la percepción. Yo estoy en Alicante, le he dado la vuelta al mundo mientras, varias veces, he ido para acá, para allá, donde me han mandado, como funcionario disciplinado. Pero el único alcalde que ha tenido Alicante desde que yo conozco, o sea, desde el año 77, que llegué aquí con 22 años recién cumplidos, hasta hoy ha sido La Saleta. Y él lo decía, tengo Alicante, el plano de Alicante y el diseño de Alicante dibujado en la cabeza. Es que desde el 87, es que es el plan general, estamos ahí pendientes. Claro, estamos pendientes del plan general. Bueno, claro. Y ahora parece que están empezando a dar algunos pasos. Entonces... Alicante, lo ha dicho Mercedes, no estaba volcado al mar, ahora parece que está volcado, pero Alicante tiene todavía, fíjate, la ida por la cantera a la Albufereta, el paseo ese está muy bien, sí. pero cuando tiras de la Casa del Mediterráneo hacia abajo, eso es una, iba a decir una mierda, pero no se puede decir eso aquí, eso es horrible. Y ahí están las harineras esas, que llevan desde que yo me acuerdo... Las harineras ya... Bueno, pero ahí están. Es un proyecto de futuro cultural. Claro. Sí, pero nadie las ha tirado. No se van a tirar. Se van a conservar como patrimonio... ¿Pero qué patrimonio, migreños muertos? Sí, si son hombre, unas paredes hombre, de... Pero forma parte del patrimonio visual. Y mi abuela Tobalina, que tiene 96 años, forma parte del patrimonio y no la pienso embalsamar. Claro, pero es por no tirarlo todo y echar una capa de cemento por encima, es decir, que no sea todo modernista. Ahí habría que hacer una gran avenida. O llevarse el tráfico por otra parte. Pero que es que... Y luego, que no solamente hay que pensar en el centro, que hay que darse una vuelta por los barrios periféricos. Que yo soy un anciano que se... patea Alicante todas las mañanas. De todas formas, es verdad que... Y le puedo dar clase a algunos de las calles del barrio de las Carolinas, del Pla del Bon Repos, de Juan 23, porque me lo pateo. A Juan 23 y es un antro de iniquidad. Digo que La Saleta probablemente también sería muy criticado en su momento y desde la perspectiva es cuando se ven luego las cosas. Yo comentaba que ¿qué le falta a Alicante? Pues a Alicante le falta un plan de ciudad, que es el
el déficit tremendo que ha tenido. Nunca ha habido un acuerdo de decir cómo queremos que sea Alicante, qué tipo de ciudad queremos. Dentro de 20 años. 20 años. Yo conozco varios informes previos para hacer ese plan de ciudad, pero el plan de ciudad en sí no lo conozco. De repente aparece que, yo qué sé, el turismo de cruceros, Alicante, ciudad de turismo de cruceros, ¿no? Ahora estamos volcados en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la implementación de un nuevo mercado laboral tal, que me parece estupendo, porque eso puede modificar realmente el tejido empresarial y productivo de la ciudad y la calidad del empleo. Y además ahí Alicante mira a Málaga, pero por desgracia la mira para alcanzarla. Si habéis estado en Málaga, yo he estado recientemente, es espectacular cómo está el centro de la ciudad, ¿vale? Que hay que hacer obras y hay que mejorar y hay que revitalizar los cascos históricos, obviamente, pero lo que le falta es eso, y unidad. Si se decide que la ciudad va por aquí, a largo plazo, no a corto, ¿no? Que eso es un poco, eso es general en este país, ¿no? Gobierno yo a 4 años, hipoteco a lo mejor con proyectos, los 12 años siguientes el que viene tiene las manos atadas y nunca ha tomado un punto de destino y una guía para decir esta es la ciudad que queremos. En realidad eso sería la finalidad de la política, claro. Que venga después, pues, gobierne quien gobierne, que genere un gran consenso de futuro. Exacto, tú lo has dicho, Andrés, es ese consenso que hace falta para los que vengan después. Sea de la sigla que sea. Eso lo pasa, ya sabéis que a nivel nacional también las leyes de educación van cambiando, depende del gobierno que entre. Ahora, lees, por ejemplo, estaba presupuestado y estaba el dinero, el llevar el tren hasta el aeropuerto. Uh-huh. Y resulta que sí, está todo el dinero, está todo aprobado, pero no se va a hacer hasta Dios sabe cuándo. Pues entonces, ¿pero por qué tiene que ser eso? Si está el dinero, si está, ¿por qué no se comienzan ya las obras? Y cuando lleguen los otros, bueno, pues que se lo encuentran hecho y no son de tu partido, pues oye, la idea fue mía, el este fue mío y el dinero lo puse yo para que pudierais llegar hasta esto. Pero si no es así, pues siempre estaremos, no, la culpa de fulanito, no, este que no sé qué. Por eso, con lo que decía Díaz, al final, ¿cómo se le llamaba, cómo se le conoció a mi buen amigo José Luis Lasaleta y Cano? El dios sol. Sí. ¿El dios? Dios sol. El dios sol. Los que somos de Alicante, y que hemos vivido, porque yo, por suerte o por desgracia, comencé en el año 69 a hacer ya la política, deporte y de todo lo que había que hacer aquí, en esta bendita ciudad. Y entonces, sí, tuvo muchas ideas y geniales y muy buenas. Pero, por lo que fuere, si le llevabas la contraria, ya no se hacía. Ese era José Luis Lasaleta y Cano. Si se le llevabas la contraria, no se hacía. Tú le podías presentar un proyecto magnífico, estupendo, extraordinario, ¿eh? Y todos, sí, pues mira, Pepe, esto está muy bien, esto habría que llevarlo a efecto, esto tal. Pero no había salido de él. Si no había salido de él... Tenía el defecto de la egolatría. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Tenía el defecto de la egolatría. Ya estamos con que la bola zumba. Como Aznar, como Sánchez, como Abascal. ¿Qué le ha pasado a Abascal, a ese que tiene una cara magnífica para dar un pésame? ¿Qué cara más buena tiene para dar un pésame? Es calvo también el tipo este. Uno de los mandamases de los... Muxadé. Bueno, ¿qué le ha pasado con la tal Olona? Que les ha llevado a la contraria. Y entonces te hacen la cruz negra. Es decir, todo político tiene varios síndromes. Bueno, la que política, yo sepa. Es verdad. Uno, el síndrome del Espíritu Santo. Lo nombran y se cree que el Espíritu Santo le baja y ya sabe. Y segundo, todos los políticos tienen el síndrome del faraón. Todos quieren pasar a la historia como los que han hecho el puerto, los que han hecho el tren, los que han hecho el acueducto de Segovia. Yo fui el que lo hice. Y Lasaleta tenía... Es verdad que la política tiene mucho de egocentrismo. Sí. Se encuentra a muchas personas... Mira, Sánchez, el grados altos de egocentrismo... El public reportaje de la política que se ha hecho ahora en la Moncloa. Y podríamos estar aquí todo el programa hablando de esto. Pero voy a ir pasando página porque es verdad que quiero otra vez volver a lo local, a lo llano, a lo de la calle. Y es que estos días se ha presentado en Alicante ese bono comercio para ver si se reactiva. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio
Comercio y la Diputación Provincial de Alicante para intentar reactivar el comercio y la economía en la ciudad. Ese bono vale para el mercadillo de Campoamor. De la mano, Cámara de Comercio, lo hablamos ahora, pero vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, vicepresidente de FACPIME, Vicente Armengol. Donde vayas a comprar, estás comprando el 50%. Nos parece estupendo. Quizá un error de la primera campaña fue un dinero que se daba, digamos, gratis. Entonces la gente no tenía como necesidad inmediata de consumirlo y muchas veces, ¿qué ocurría? Que ese dinero volvía al bote y los bonos no terminaban de consumirse. Que esto fue un hándicap, que se alargara en el tiempo y no se consumieran al 100% al final. Con lo cual, pensamos que este sistema es fantástico. De hecho, en otras localidades, como han expresado, entre 28 y 30 municipios, es como se está haciendo y es un total y rotundo éxito. Campello, Alcoy, Elche, a quien nombre que se ha apuntado, está funcionando muy bien. Bueno, comercio, se tienen que inscribir los comerciantes, por lo tanto, cualquiera, yo me imagino que también los del mercado de Benalúa o los de... Ahora vamos mi colega de la esquina y yo, dos ancianos desahuciados prácticamente. Ya estamos. ¿Nos dan un bono a nosotros? Claro. ¿Tú estás empadronado en Alicante? Hombre, claro. Ese es el requisito indispensable. ¿Y de cuánto es el bono? Hasta 300 euros puedes coger de bono. 300 euros. Y puedo ir y decir, por ejemplo... Vengo a comprarme lencería al mercado de Babel. Ajá. Y me vale el bono. Si el comerciante del mercado de Babel se ha inscrito como comerciante participante, sí. ¿Y ese bono, qué concejal lo da? ¿Concejal? ¿Lo dan en el ayuntamiento? En la página web y claro, después hay algunos... A ver, concejal, pero tírate el rollo y mando... Y eso luego... No, hay que ser activo, no va a venir a tu casa a traértelo, hay que ser activo y hay que buscarlo. Hay que ir a comprar a la tienda. ¿Y eso se declara luego a Hacienda? Claro, ¿eso está es cierto? Es un ingreso. Entonces ya sí, está. Yo, por ejemplo, la declaración de la renta sí que tiene una pequeña incidencia. Por ejemplo, yo necesito... Echa la ley, echa la trampa. Necesito calcetines de felpa para el invierno. Eso es lo de siempre. Pues eso. Y voy con el bono. Se puede hacer. Pero lejos de explicar yo maravilloso cómo el bono, lo que os quiero preguntar es, bueno, ¿qué os parecen estas medidas? A mí me da la impresión de que es un parche, es un pequeño regalito para estimular algo, pero realmente... ¿Qué es lo que se quiere estimular? ¿El consumo? ¿Fomentar la empresa? Porque yo creo que para fomentar la empresa hay otras cosas. Que son 700.000 euros que se ponen en bonos que se convierten en 1,5 millones de euros que van a salir a la calle. A mí no me parece mal que se incentive el pequeño comercio porque realmente es el que genera un empleo más estable. ¿Es para incentivar el pequeño comercio? Sí. ¿Exclusivamente el pequeño comercio? El pequeño comercio es el que se tiene que inscribir, el pequeño comercio. Si tú tienes una tienda, te tienes que inscribir. Vale, claro. Me faltaba ese pequeño detalle porque yo si no quieres participar, nadie te puede obligar. Para que el que vende calcetines coja el bono, eso no... Es que es distinto a lo de... el cincuentenario del mercado de mis padres. Claro, eso es otra cosa, Y el ayuntamiento, que ahí también tienes, por ir al mercado a comprar, tienes también una bonificación. Por eso te digo que hay gente que está confundiendo. Esto es una campaña de la Diputación de Alicante que la ha puesto en marcha en todos los pueblos. Exacto. Que han querido adherirse a la campaña y es el bono lo que hace es financiar al 50%. ¿Siento? Hasta el 50%. Sí. No, está bien. Además, teniendo en cuenta que el consumo ha caído. Entonces, es una manera de incentivarlo. A mí no me parece mal. De hecho, te paseas por Alicante y hay muchísimos comercios que han echado la persiana. Sí, además, con un tiempo límite, porque es hasta el 30 de octubre, preguntábamos, oiga, ¿y por qué? Porque, desde luego, la oposición, el portavoz de Unidas Podemos estaba pidiendo que se llevase hasta Navidad, pero esta mañana lo han explicado. No, es una campaña express para incentivar también las compras impulsivas y para hacer, pues como hace... algunos grandes almacenes, ¿no? De los 8 días de oro. Express para incentivar. Para que funcione hay que ponerle fecha de inicio y fecha de fin. Y fecha de final. Bueno, hay dos cosas. Habría que saber primero si es cierto que es fácil la incorporación a este bono, porque claro, hay muchos beneficios para los cuales necesitan los ciudadanos en general, un montón de papeles, firmas, ventanillas, único requisito. Yo creo que lo han hecho bastante fácil, porque para eso la Cámara de Comercio es verdad que se ha puesto a trabajar para facilitar el acceso a los bonos. Y en segundo lugar, bueno, yo espero que haya habido una investigación de si realmente es efectivo y esta inversión es la mejor manera de estimular y ayudar al comercio pequeño, o quizá hay otras, porque el dinero es escaso, que yo sepa, es escaso. Entonces... No es mi cabeza ni la del ciudadano a lo mejor, pero alguien tiene que pensar dónde va a destinarse un fondo y dónde puede ser realmente efectivo.
Yo no digo que esto no sea maravilloso, pero a mí me suena un poco a una pegatina. Yo en parte estoy, lo siento mucho, pero lo digo sin conocimiento de causa. Yo en parte estoy con Mercedes, ¿no? Pero es que es una de las fórmulas que hay para poder, digamos que, volver a como decía Ketty, a atraer al cliente, de traer al ciudadano, de que pueda gastarse a través de ese dinero, de ese cheque, de ese bono, ese dinero, porque luego, si le ha gustado, cuando tengan que llegar las compras de diciembre, las compras de Navidad, si le ha gustado el trato, si le ha gustado lo otro, ese dinerito que él tenía ahorrado, pues, que no será mucho, por supuesto, pues podrá gastárselo. Es una manera de generar movimiento del dinero. Claro. Es verdad que otra opción es ayudas directas a los comerciantes. Bueno, a mí lo que más me gusta de este proyecto, de esta puesta en marcha, es que beneficia, que no lo tenía claro, al comercio pequeño. Porque creo que es el que está directamente destruyendo el sistema en el que estamos ahora. Y van a por él de una forma directa, como el que va a clavar en el centro de la diana la flecha. Y es verdad que hay una cosa que decían en la presentación, que como cada uno puede comprar los bonos que quiera, tú vas a una tienda a comprarte los calcetines. Lo que ha dicho Mercedes es esencial. El pequeño comercio. Yo no he sido comerciante en mi vida, pero me doy cuenta de que donde cierran los comercios, insisto en que pateo Alicante todos los días, cuando empiezas a ver comercios cerrados, una zapatería, es triste, ¿eh? Una tienda de comestibles, es triste, sí. Una peluquería, lo que sea, esa calle se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la gente, en lugar de irse al monte a hacer senderismo, se va al centro comercial. Sí. Y entonces coge y todo el mundo está en el centro X o en el centro Y, que está atascado, la gente en los bares tal, y las calles están muertas. Y el pequeño comercio es lo que le da vida a una ciudad. Uh-huh. Y entonces, a mí me parece maravilloso, incluso aunque la idea haya sido del concejal de Seguridad Ciudadana, que tuvo el de la famosa idea esa de los motivos de seguridad para limitar el aforo de las hogueras a unos cuantos enchufados. Querías meter la cuña con eso, no sabías cómo hacerlo. Pero entonces, es verdad que esto no tiene nada que ver con aunque la idea haya sido del concejal de seguridad, me parece maravilloso. Yo creo que la iniciativa es de la Diputación Provincial de Alicante, en colaboración con los ayuntamientos y con la... Había parecido una interesante colaboración la de la Cámara de Comercio y Facpyme, para digamos, quitarle peso a las gestiones administrativas, que a veces ralentizan todo proceso de como este, ¿no? De incentivar el comercio, de dar estos bonos y demás. Creo que la Cámara de Comercio ha hecho ahí un buen trabajo. No sé si habéis visto una campaña que es buenísima, de Confecomerce, la Confederación de Comercio de la Comunidad Valenciana. Es un vídeo con un sentido del humor espectacular y incide en que compres en el pequeño comercio, ¿no? Y habla de la cercanía, de la sostenibilidad, es decir, de que es producto cercano. Muchas veces, ¿no?, las fruterías de barrio compran a productores que son de aquí, a través de los mercas o lo que sea. Habla de la proximidad, el trato, la cercanía y el empleo. Y también incide en dónde compran el pequeño comercio, porque ellos pagan sus impuestos aquí, ¿no? Que ese es un tema que nunca se toca. Es un ciclo interminable, ¿no? Es decir, revertir la economía aquí en la propia economía, sostenibilidad, que eso algunos se creen que se ha inventado hace ahora, y es verdad que los agricultores, no hay nada mejor que comprar tomates y pepinos cultivados cerca. Claro. De casa, que no tienen que gastar combustible en viajar desde Marruecos o desde cualquier otro lado, ¿no? Entonces, ya, y además tiene una ventaja. Si vas a un pequeño comercio, no te pasará como te ocurre en una gran superficie, que vas a coger lentejas y son de México, y los garbanzos son de Alemania. Y la uva de Perú, en vez de Galopó. Claro, claro. Y es muy difícil encontrar un producto español, al menos cuando te entretienes en verlo, te das cuenta de que o sales de allí o tragas con lo que... Bueno, que todos podamos convivir, ¿eh? Que no tenemos tampoco nada contra las grandes superficies, que, oye, que podamos bueno, convivir. Bueno, pero, el pequeño comercio lo tiene mucho más difícil para competir. Más difícil, sí, claro. Y además es lo que aporta una ciudad. Porque nos habla de frutería, perdona. Sí. El pequeño comercio es que además se lo curra. Sí. Porque es él el que va, por ejemplo, al huerto a hablar con el agricultor para comprarle, no sé, 50 kilos de alcachofa o de habas o de tomates o de lo que sea.
y está, y no tiene ni intermediarios. Ese es lo que lleva. Es el trabajo, además, que lleva el propio dueño de ese pequeño comercio. Y eso no lo sabemos valorar. Y luego dice, es que sí, pero es que me cuesta a lo mejor 20 céntimos más el kilo que en el supermercado o que no sé dónde. Bueno, por otro lado te la colaron. Claro. Por otro lado te la colaron. De todos modos, yo, y perdona que lo diga, pero se me va a olvidar, es muy, para mí es fundamental. Estamos todo el día con la palabra sostenibilidad en la boca, que me han dado ganas de decir, oye, pero la Plaza Nueva la han hecho sostenible porque parece que es lo único importante. Pero ¿alguien se ha dado cuenta de lo que significa sostenible? Entonces, ¿por qué no sacamos al pequeño comercio adelante? Claro. Mi hija vivió en Austria un tiempo y yo frecuentaba en un pueblo a unos 25 kilómetros de la capital. Y yo iba con ella y con sus hijos, mis nietos, yo soy abuela también. Bueno, iba con mi cestita al agricultor, entrábamos en su finca y cuando salíamos nos pesaba lo que habíamos comprado. Y aquí hay alguno que lo hace eso también. Todavía, por eso te, por y, pero era muy habitual. Pero no mucho, ¿eh? No mucho. Bueno, aquí no lo he visto aún. Pero eso es sostenibilidad para mí. Bueno, pues que vaya desde aquí nuestro apoyo al pequeño comercio y que esa campaña sea todo un éxito, que se consuman los 700 y pico mil euros que hay destinados a la ciudad de Alicante, que se van a convertir, con la aportación del bono comercio de la Diputación de Alicante, en 1,5 millones de euros que van a rodar por las tiendas. Por lo tanto, eso seguramente va a generar una bola de nieve económica que hará que se reactive todo mucho más. Ya saben, entren en la web desde el lunes, la web del Ayuntamiento, y luego algunos puntos de información que hay para poder conseguir esos bonos comercio. Hasta el 30 de octubre se pueden gastar. Vamos a escuchar también una reivindicación histórica. Hablamos aquí de patrias chicas, de la provincia de Alicante también como un territorio a veces olvidado por otras administraciones, como la Generalitat Valenciana o el propio Gobierno de España, que ahora está redactando los presupuestos generales del Estado. Y otra vez, vamos a ver si Alicante seguimos estando en el puesto 50 de financiación o en qué lugar nos vamos a quedar. Pero es verdad que esta reivindicación la hace también, el otro día estuvo aquí en 12TV Juan José Yes, el presidente de UEPAL, y una vez tras otra mantiene este discurso. Estamos a la cola de las inversiones, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Entonces siempre se habla de una doble infrafinanciación. Y bueno, las últimas decisiones que se están tomando nos van relegando. Necesitamos más infraestructura, necesitamos muchas más inversiones en torno a cualquiera de los planteamientos que se hacen desde parte de la Generalitat como autonómico. Necesitamos agua, necesitamos. Y por supuesto, no tenemos al final el camino para poderlo conseguir. Pues se debería tener más peso a nivel autonómico, por supuesto, y después desde la autonomía tener el peso suficiente como para poder llegar a tanto a las administraciones autonómicas como a la propia Europa, que es al final donde nos están llegando, donde nos deberían de posicionar. Ahora en este momento tenemos que estar todos unidos para, bueno, pues para poder desarrollar la provincia de Alicante. Y son las reivindicaciones históricas de la provincia de Alicante, de todos los ciudadanos, como yo me remitía al principio, pero también del sector empresarial, que lleva muchos años reivindicando esto. Y no sé si tú, que también estás codo con codo, Caterina, con los empresarios. Esto es muy antiguo ya. Muy antiguo. Y los empresarios de verdad que necesitan infraestructuras y modernizar un poco las comunicaciones. A ver, es cierto que hay carencias y hay cosas que se pueden mejorar, ¿vale? Es evidente, por ejemplo, la conexión que comentaba antes Rafa, ¿no? Alicante con el aeropuerto, Alicante-Elche, ¿no? Ah, dos ciudades tan grandes, tan cercanas, ¿verdad? Que se mueve tanta gente a trabajar de una a otra, como no hay una conexión de cercanías eficiente, ¿no? Como existe en otros lugares. Pero si os dais una vuelta por el resto de España, que os invito, que yo lo hago, os daréis cuenta lo que es no tener infraestructuras. Ya hablamos hasta sanitarias, médicas, de que te cierran el hospital para a lo mejor 100.000 personas a la redonda. Entonces, sí tiene carencias, pero tiene una situación de ventaja con respecto a otros lugares. El año pasado estuvimos en el puesto 50 de los presupuestos generales, sí, del Estado de Inversión. Sí, porque va por población, ¿no? Ahora estamos ahí todos con la lupa puesta porque ha dicho Pedro Sánchez que ya está con los presupuestos. La Generalitat cambió ese criterio, ahora sí que lo hace en proporción a la población, el Estado todavía no. Pero, a ver, no sé si habéis visto ese no sé si era un decálogo, no sé.
pero eran 10 o 20 grandes infraestructuras, ¿no?, que faltan. Hombre, ahora mismo a lo mejor hay otras prioridades, entiendo yo, ¿eh? Desde aquí se puede mover mercancías sin ningún problema. Luego ponen el tren este que iba directo a Londres de mercancías y lo tienen que cerrar porque no se utiliza. Sí, a veces también es un poco lo del agravio comparativo, que yo muchas veces lo digo en el programa. No sé si es que en Alicante somos muy pedigüeños, muy llorones con estas cosas que nos dicen a veces de Valencia. No. Hombre, que siempre estáis igual. O es que de verdad. Elche le llora a Alicante, Alicante le llora a Valencia, Valencia a Madrid. Esto es así. Lo único. No es así, Alves. No están todo el rato diciendo. No están todo el rato diciendo. Que a quien más necesita, más hay que darle. Estamos hablando de la cuarta, quinta provincia española. En nivel de riqueza, en nivel de producto interior, en nivel de población. Oiga, si yo estoy muy bien, estoy muy de acuerdo en que se potencie y se ayude a la España vaciada. Estoy muy de acuerdo en que se ayude a las zonas deprimidas. Pero bueno, tenga usted en cuenta que en Alicante, para ir de Alicante a Torrevieja, que son 50 kilómetros escasos, puedes tardar 2 horas. Depende del tráfico que tengas, claro. Puedes tardar 2 horas y jugarte el bigote. ¿Por qué hay que pagar autopista para ir a Torrevieja? Por ejemplo, es una cosa que se me acaba de ocurrir. Rafael, ¿qué quieres decir? Yo quería decir que no es que seamos llorones. Pero tú sabes que desde Valencia nos dicen, los que tenemos allí amigos, compañeros de trabajo y tal, es que siempre estáis igual. Pero bueno, depende, yo tengo compañeros en Valencia, todavía los sigo manteniendo, y otros que han llegado después, pero que por esas circunstancias de la profesión, pues sigues con ellos, ¿no? Y algunos dicen eso, es que soy muy llorando. Siempre estáis igual. Siempre estáis llorando. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, es que sois el Cap Casado. Claro. Es decir, vosotros, solo vosotros y nada más que vosotros. Pero es que no os dais cuenta que está Castellón también y que está Alicante también. Y que ahora mismo, en estos instantes, estáis ayudando más a Castellón que a Alicante también. Es que, claro, cuando ya le pones, ya no pones a Alicante en primer lugar, sino que pones a Castellón, ya se le ponen las orejas como los lobos, ¿eh? ¿Qué pasa? Hombre, pues ¿qué pasa? Pues que no estáis haciendo, de verdad, yo diría que la defensa que debe hacerse en una comunidad, en cuanto a las provincias se refiere. El reparto proporcional. Exacto. Ahí el reparto no es equitativo. Solo hay que ver, ¿vale?, la evolución de Valencia en relación con Alicante y en relación con Castellón, claro. Como se habían quedado tan, a Castellón la habían dejado tan apartadita, pues ahora, claro, últimamente se dieron cuenta de que había que ayudarle un poquito más, porque si no, aquellos se les iban a tirar encima también. ¿Por qué los de Castellón siempre dicen, ay, si estuviéramos en otro sitio, si estuviéramos en otro sitio? Claro. En todas partes cuecen habas. Sí, sí. Porque sí. Tú te vas ahora mismo a Castilla León y le echan la culpa a Valladolid. Y te vas a Andalucía y te vas a Andalucía y dicen que los sevillanos. Respecto a Sevilla, claro. Es que las capitales de comunidad. Es más, todos los de las autonomías dicen, hemos dejado de depender de Madrid para depender de Sevilla, de Valencia, de Valladolid. Sí. En parte sí, claro. Con razonamiento, ¿eh? O sea, no es porque es decir sí, bueno. Porque claro, se centra en una provincia, ¿eh?, en este caso Andalucía, Sevilla, y todo va alrededor de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, no sé qué, no sé qué, todo alrededor de Sevilla. Entonces, a lo mejor cualquier otra ciudad andaluza, todo alrededor de Valencia. ¿Perdón? Aquí todo alrededor de Valencia, claro. Si desde la Comunidad Valenciana se ha reivindicado históricamente la descentralización de muchas políticas, descentralización nacional, claro. Después... eso claro. Es una paradoja, desde Alicante, ¿no? Paradoja, reivindicamos, claro, la descentralización autonómica de este asunto. Vamos a cambiar de tema. Es verdad que, sabiendo que venía Manuel Avilés, hemos dicho, hombre, pues vamos a hablar de la Policía Nacional, que... celebrado estos días la festividad de los Santos Ángeles Custodios, que es el patrón de los policías, y han aprovechado para condecorar a los agentes. Repartir medallas, condecorar a los agentes que han tenido alguna actuación relevante durante este año. No solamente en Alicante, sino en el ámbito nacional, ya acusan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
de pagar favores con esas medallas, porque no solamente es una medalla para ponérsela en el pecho. Marlaska. Eso incluye también una paga de por vida y estas cosas. Fernández Díaz. Aquí en Alicante, sin ir más lejos, Jupol ya está. Me gustaría que aclaramos una cosa a los oyentes y sobre todo a mí. Es cierto que hay dos tipos de medalla, blanca y roja. Una de las dos lleva dotación económica. La roja lleva pensión. Ah, la blanca. La roja lleva pensión. La roja es más difícil. Sí. Pero vamos a ver, punto uno. No me hagáis indisponerme con Marlaska, que igual viene al gato tuerto. No, esto lo haces tú solo muy bien. Yo lo he invitado y a lo mejor viene. Entonces no me hagáis pelearme con él. Punto uno. No Marlaska. Marlaska. Fernández Díaz. Zoido. Rajoy, que fue ministro del Interior. Todos. Yo he estado en Interior 40 años, algo conozco. A la policía le estoy infinitamente agradecido. Y a la Guardia Civil, porque me han escoltado durante un montón de años y me han salvado el pescuezo. En mi puerta, la Guardia Civil ponía un coche, otro coche. Y que salvaron la vida. Sí, sí, la policía me llevaba, me traía y tal. Vale. ¿Esto hasta donde sabemos que un atentado en Alicante que iba dirigido hacia ti te... Sí, aquí vinieron. Bueno, como decía, me acuerdo que me entrevistó Iñaki Gabilondo. Dice, ¿qué se siente? Digo, pues no siento nada porque no me han dado. Si me hubieran dado... Sí. Estuvo en el centro de la vía, sí. No, la vida, no, pero bueno, durante un yo tiempo. A la policía le estoy infinitamente agradecido. La policía es un cuerpo impecable. El jefe provincial de policía de Alicante es un señor impecable. Ahora bien, tema medalla. Policía, Guardia Civil, prisiones, que es de Interior también. Estoy hasta los moños. Iba a decir otra cosa, pero no se puede. Está bien, los moños. Estoy hasta los moños de ver medallas a gente que el peligro más grave que han corrido, puedo dar nombre, pero no lo voy a hacer, ha sido caerse del sillón contra la moqueta. Entonces, que no me vengan con lo de jugarse la vida, porque luego he visto gente que se ha jugado la vida y no le han dado medalla. Que lo de los nombres puedes darlo, aquí, si quieres. Aquí funciona la política, funciona mucho la política. Y vuelvo a decir, no se centren en Marlaska. Bueno, hablamos del... Es quien está hoy, no, de ministro de Interior. Sí, ¿quién está hoy, Manuel? El que está hoy. ¿Y cuando estaba el pequeñito aquel que era igual de alto que de ancho? Bueno. Zoido. Pues seguramente que en aquel ¿y cuando momento estaba se hablaría de él? Aquel al que el ángel de la guarda le buscaba aparcamiento. Que hay que ser bobo para decir eso. Cuando tú eres ministro del Interior, vas con un coche delante, un coche detrás y no tienes que aparcar. Bueno, esto me sirve también, no sé si queréis hacer alguna puntualización respecto a este asunto de las medallas de la policía, porque esto lo que me sirve también es para hablar de un informe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Yo quería, vamos, él sabe muchísimo más que yo, por supuesto, pero que voy a hablar de hechos concretos. ¿Por qué esos policías, en Alicante, por ejemplo, que sí se están jugando el físico, y te hablo por una experiencia propia, tenida hace menos de 80 horas, que van en persecución de una persona que ha robado un bolso y ha salido corriendo en un patinete. La policía, claro, le avisan, saben por dónde ha tirado, va detrás de él, él como puede meterse con su patinete, por calles estrechitas, por calles tal, y la policía, claro, no puede meterse porque puede ocasionar una colisión. Puede atropellar a alguien, puede hacer no sé qué, no sé cuánto. Y luego encima, muchos dicen, es que no tienen narices. Sí tienen narices, lo que pasa que no pueden hacer más cosas porque hay un reglamento interno que ellos deben de cumplir. Todo eso nos llevará a un debate mucho más profundo. Es verdad que se han quedado sin medalla, por ejemplo, que es lo que critica Jupol, los agentes que estuvieron combatiendo o intentando apresar a aquel hombre que se atrincheró en Elche, que estuvo disparándoles y demás, en fin, casos de ese tipo. Yo solo pero quiero una cosa es quiero, cómo quiero llevar llega... este tema, quiero llevar este tema a un informe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde nos parece escalofriante, dice que más del 400% han aumentado los casos de abusos sexuales. Y es verdad que nosotros, los periodistas que seguimos en la actividad judicial, vemos que en la Audiencia Provincial de Alicante, más de la mitad de los casos que se enjuician son por abusos sexuales a menores, por violaciones, por abuso sexual. ¿Qué está pasando
en nuestra sociedad. Sí, pero, pues, ¿qué está pasando en Alicante? Andrés, a mí hay un hecho también que me llama la atención. Es que tú vas a pedir que te den datos, que te den tal, y en el momento que hablas de, bueno, dígame la nacionalidad. Ah, no. Ahí ya no te dicen. Te pueden decir si ha habido cuántos a niños, cuántos a mujeres, cuántos a tal. Pero no me pidas que te diga nacionalidades porque no te los voy a dar. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Eh? ¿Que por qué es esa respuesta? Pues esa respuesta es muy fácil. Porque, como estamos, si tú dices que han sido... pues, angelinos o... Ya estás... Si das la nacionalidad, es verdad que el periodista, es verdad, claro, genera un conflicto ahí. Eso ocurre, aquí hay un problema. Aquí hay un problema grave. Vamos a ver. Este señor... algo entiende de derecho, porque yo lo he visto estudiar derecho y lo he visto machacarse los codos. Cuando acabé la carrera me di cuenta que no sabía nada. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un problema. Una cosa es lo científico. Si yo me pongo ahora, desde el punto de vista criminológico, a estudiar, por ejemplo, la violencia sexual... Pero tenéis esa percepción. No, no le tiene que parar nada. Pero luego viene, como ha dicho este caballero de enfrente, ¿cómo es? No me acuerdo. Rafa. El Alzheimer me tiene machacado. Rafa. Viene Rafa y dice, cuando pregunto determinado dato, no me lo quiere dar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo científico, decir, mire usted, el porcentaje tal es... nacionalidad española, el porcentaje que tal es nacionalidad malaya, el porcentaje tal es nacionalidad japonesa. Sí, pero no nos Pero ya le choca lo científico con lo políticamente correcto. Un momento, a donde quería ir yo ya no es a esa profundidad del debate, sino a qué percepción tenéis de esa ciudad. Creo que a lo mejor se denuncia más o se conoce más de lo que se produce, ¿vale? Toda la vida ha habido abusos sexuales, siempre. Y además, yo recuerdo haber estado en un congreso y te decían, y el 25% en el entorno próximo del menor. Sí, siempre. Luego creo que también puede, no he leído el informe, pero por lógica, todo lo que tiene que ver con los pedófilos, pederastia, por internet, también, ¿vale? Creo que eso también... puede potenciar o incrementar la facilidad para, me parece. Creo que esos dos pueden ser los... Y que se denuncie más. También, antes esto era tabú, vamos. Se vivía en silencio. Y encima hasta a la víctima la... ¿Cómo te diría? La prejuzgaban, la estigmatizaban, le echaban en cara que... estaba rompiendo la familia del otro, lo que fuera, ¿no? Entonces creo que esos tres factores pueden tener que ver. Habría que estudiar detenidamente y desde el punto exclusivamente científico y criminológico cada caso. Y después de estudiar cada caso, intentar, como todos los científicos, encontrar puntos en común, reglas en común y posibilidades de establecer reglas generales. Pero mientras eso lo hagamos desde la política y desde el postureo, siempre llegaremos a conclusiones no válidas o absolutamente equivocadas. Bueno, y hay algo que... Fijaros lo que nos decía una portavoz de la Guardia Civil, relatando uno de los muchos casos que han ocurrido en la provincia de Alicante sobre este tipo de abusos sexuales. En la madrugada del 7 al 8 de septiembre se recibe la denuncia de una chica de nacionalidad finlandesa de 18 años, en la cual nos cuenta que ha sido agredida sexualmente por varios varones. De la manifestación tomada recabamos la información necesaria, en la cual nos dice que son cuatro varones de nacionalidad franceses de nacionalidad argelina, de los cuales tres de ellos se les ha decretado prisión provisional. Y uno de ellos ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Vale. Es un caso, uno de los últimos, pero si es que se repite cada vez con más frecuencia esto. Yo me estaba refiriendo más de menores, sí. ¿Vale? Pero si introducimos esto, para mí, y es una opinión totalmente personal, creo que a raíz de la sentencia de la manada, sí, existió una carta blanca, sí, señora. Carta blanca
Esto no tiene coste. Y el coste que tiene es tan pequeño, porque a partir de ahí ha habido infinidad de casos y nunca ha habido nada peor socialmente que un violador. Entonces, a mí realmente me sorprende que chicos de 16, 20, 28, me da igual la edad, ¿no? Condiciones sociales distintas, ¿eh? O sea, esto no es un tema de clases. Y creo que esa sentencia dio un mensaje muy peligroso, ¿no? De el coste es mínimo, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy contigo, Ketty, yo estoy contigo. Yo estoy muy convencida de que los delitos han cambiado mucho. ¿Cuántas, no sé si os acordáis de que hace poco todas las mujeres, especialmente las de mi edad, empezaron a sacar los trapos sucios, incluso de Plácido Domingo y tal, ¿lo sabéis? Yo también lo he vivido, eso. Agresión sexual con el imperativo del poder que tenía la persona que está arriba. Y no una vez, no más de una. ¿Creéis que lo he denunciado? No. ¿Pero creéis que era yo sola? No. Por era tanto, mi entorno. Tú también dices que el crecimiento exponencial se debe, entonces, como decía Caterina, sí, a una mayor visualización. En eso estoy de acuerdo con ella. Sí. Es que ahora es que... Yo lo he vivido, estas cosas las estoy viviendo, me doy cuenta de que, bueno, como se dice mucho ahora en los ambientes coloquiales, hablando de la xenofobia y de las manías, esto si lo hubiera dicho en lugar de los 80 horas me habrían metido en la cárcel. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Hemos considerado que el delito era aquello que no se decía. También tiene mucho que ver con, mira, mi nieto, el mayor, me lo contaba. ¿Sabes que mis otros abuelos, cuando estamos comiendo y se produce una noticia, porque hay gente que ve, hay gente que come viendo la televisión, no hace otra cosa, han violado tal comentario, sobre todo de la parte femenina? Claro, es que las mujeres salen a la calle de cualquier manera, lo están provocando. ¿Ves? Esta es la mentalidad de antes. Es decir, todo ha sufrido un cambio y uno de los cambios ha sido este. Ver claramente dónde está el delito. Y muchas veces no hace falta llegar a lo que es la violación, la agresión física, ni el dolor, ni el daño, sino simplemente, bueno, a veces se exagera, simplemente la insinuación o el piropo. Pero bueno, en el caso que yo cuento es cierto, es decir, yo habría podido denunciar el círculo en el que yo me movía, y no hablo de Alicante, yo entonces no vivía aquí, también hubiera podido denunciar. Bueno, yo llegué a... Yo tuve una amiga en televisión conocida, ya está muerta, podría decir el nombre. Le llegué a decir, hombre, es que lo que me ha pasado a mí es muy grave. Dice, bueno, pero esto tienes que hacerlo hasta que llegas al sitio. Cuando llegas al sitio, entonces se lo haces tú a ellos. De ahí a llegar a este momento en el que parece que las mujeres tenemos que odiar a los hombres, porque si eres hombre, eres maltratador y eres abusador ya porque eres hombre, creo que estamos saltando muchos escalones. Yo creo que no es así. Totalmente, entonces, de acuerdo. Yo estoy convencido de que, punto uno, no se pueden establecer reglas generales. Cada delito es cada delito. O cada acción del ser humano es una. Y especialmente y cada para acción, quien lo sufre. Tú que eres jurista, lo sabes. Cada acción hay que estudiarla en su individualidad. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Rodeado de qué circunstancias lo ha hecho? Y lo que dice Mercedes tiene toda la razón. Parece que ahora se ha extendido la especie de que el hombre por principio es culpable y la mujer por principio es inocente. Bueno, ese ya sí que es otro debate, es porque ya me he quedado sin otro debate. Para, sí, lo acaba de decir Mercedes, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y eso se aprovecha muchas mujeres ahora, sin ser violadas, sin ser nada de yo nada. No estoy bueno. Ese ya es otro debate. Caterina, que sí que querías hacer una puntualización, pero vamos no, a... No, que yo no comparto esa visión. Es que no se puede hablar de una manera general de este asunto, que yo en realidad lo quería... focalizar sobre ese asombroso dato que da el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de un crecimiento en los últimos años de un 400% de denuncias de acoso sexual. Es verdad que hemos dado algunas... Quizá no tocamos la educación, que es la base de muchísimas Es un asunto, ¿no?, para hablar mucho más largo y tendido. Muchas gracias por haber venido, Manuel Avilés. Gracias, Caterina Ferrero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mercedes Gómez. Muchas gracias. Y también a Rafael Rodríguez, gracias por haber estado aquí. Una cosa, no es lo mismo decir
te deseo, coma, buenas noches, que te deseo buenas noches. Claro. Fijaros la importancia de la coma. De las comas. Claro. ¿Qué? Que decía por Miguel Hernández. Te deseo, coma, buenas noches. Como no es lo mismo decir... Eso es tirada de tejos. Ah. Y claro. Si te digo te deseo buenas noches... No, es igual. Es correctísimo. Sí. Como a cenar niños o a cenar, coma, niños. Pero cenar niños es que nos vamos, sí. Nos vamos a comer. Frase, sí. Que ya la diremos el próximo día. Cortázar. Ideal. Gracias a todos por su atención, por estar ahí. Esperemos haber cubierto las expectativas de debate que ustedes tenían en el día de hoy. Y hasta el próximo programa.